Hola, Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana. Esto es una lectura de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, si te aplica perfecto y si no, pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Abajo en la caja de descripciones se te ha dejado una web por la que se averiguan rápido y gratis. Tauro, mil gracias de corazón, de verdad, a la gente que, se, que me escribe ahí abajo, a la gente que se está suscribiendo, a la gente que me regala su like. Si es la primera vez que nos visitas, yo te invito a, a suscribirte y gracias. Vamos a ver ahora qué se le viene de bueno a Tauro. Tauro Sol Luna... Ups, ascendente Venus. Tauro, sol, luna, ups, ascendente, Venus. Ay, tus energías están tan ligeras, tan bonitas que me encantan. Te ha quedado en el corte la carta de las aves, que viene a hablar de noticias, de, de movimientos, de cambios, de viajes, de cosas buenas, sea el viaje espiritual, emocional o que se haya aquí, la cíngara. Por lo tanto, yo voy a decir que son noticias de una mujer o sencillamente es tu energía que estás haciendo una evolución, estás yendo hacia adelante con lo que es... O creatividad, ya sea a base de algo que tú estás haciendo, sencillamente tus emociones, tu espiritualidad, es la parte esa de receptividad de alguien, ya sea hombre o mujer. Aquí da igual, veamos: Ay, las ratas, la llave. Ya ha suspirado el sol, ya ha suspirado yo, como empezamos con la carta de las ratas, digo, ahí yo pregunté que se si le viene de bueno. Pero bueno, aquí hay que decirlo todo. La casa. Mira qué bien. Y la serpiente. Bueno. En fin. Signo de Tauro. Fíjate, todo se pasa. Imagínate, nada se queda con plan para siempre si es algo negativo. Si tú te enfocas en lo bueno que está ocurriendo con tu vida, eso eso se va. En fin, en el medio nos ha quedado la carta del sol, una carta realmente bonita que habla de, de éxito, de sanación, de victoria y triunfos. Estamos hablando de lo que es una energía muy de niño, una energía de estar súper feliz y súper... También habla de un ciclo solar, por lo tanto a lo mejor es una situación que se viene o es una cosa que tienes en tu mente desde hace un año sencillamente. Eso, la claridad, el ver, la energía también de los ojos, el que veas algo. Estamos hablando de, de la energía del Padre Sol, por lo tanto es una energía fuerte, es una energía de lo que es acción, pero con mucho éxito. La llave, la llave estamos hablando de la apertura de una puerta que va a ser maravillosa, que va a ser genial y que se queda contigo a lo mejor de aquí a un año, por lo que dije antes, es algo que se abre y se abre gracias a ti. Gracias a ti, ya sea que es algo que venga del cielo, pero también tú, porque tienes una especie, bueno, eh, tienes un universo, has accedido a ello, sencillamente que has actuado de la manera correcta, esencialmente pues esto se te está dando, se te otorga algo tuyo, signo de Tauro que se abre y se queda contigo, algo bueno, la sanación... Eh, el que llegues a manifestar algo, lo que sea, pero <laughs> esto como siempre no le va a encantar a todo el mundo porque tenemos aquí la energía de las ratas. La energía de las ratas viene a ser el robo, viene a ser el engaño, viene a ser una, una, una energía de vampiro energético. Viene a ser una energía un tantito desagradable, pero al fin y al cabo están en el medio del camino y las ratas siempre huyen. ¿Vale? Las ratas siempre huyen. Por lo tanto, no te preocupes, es una energía que está allá, que se va a ir y también estamos en la etapa perfecta para que te hagas algún tipo de limpieza algún tipo de ritual para que abras tu camino para que te quites las energías negativas una etapa fan fantástica vale hazte un hilo rojo porque por lo que vemos estás rodeado de gente que no es muy hacia allá pero bueno tenemos aquí la, la energía de la casa la energía de la casa pues obvio que viene a hablar de situaciones relacionadas con tu casa tu familia tu hogar o Estructuras exitosas necesitas, pero también que tenemos una energía de humildad. ¿Qué significa esto? Signo de Tauro, que tú, por mucho que tengas, que tú, y no lo digo porque eres tú, porque he conocido cómo es la gente de Tauro en general, aquí cada uno a su manera, pero en general, por mucho que sea, por mucho que tenga, por mucho que consiga, siempre va a ser el mismo Tauro. Difícil que cambie o difícil que se crea eso. Ah, mira, como de cierto modo su ego es muy de tierra, es como aprende consigue te explica cómo hacerlo vale que no es en plan que venga aquí en plan mira sino fíjate lo que he hecho y tú también puedes hacerlo por, por eso la energía de Tauro siempre es muy un, un, bueno en general ¿eh? es humilde que tenemos una energía que dijimos de casa a lo mejor tú estás buscando una una mudanza porque aquí ya no estás muy muy a gusto ya no estás bien en tu torno vale, o sencillamente que ya no nos llevamos bien con la familia, que tenemos aquí una energía de protección, una energía de claridad, una energía bastante buena y clara, pero se están repitiendo mucha energía que estábamos hablando de protección, repito, del cielo, de alguien que está contigo, lo que sea, pero protección, vale, es una energía divina. Tenemos aquí a la serpiente que vuelve a estar en el medio del camino, pero las, esta energía viene a ser un poquito las habladurías, eh, las cosas oscuras, la gente que hace algo queriendo, que no es en plan, ay, que estoy yo muy loco y de repente hablé y dije algo que después a ti te sentó mal. No, medito y lo hago a conciencia para fastidiarte, para tocarte un poquito las narices y ya. Pero bueno, al fin y al cabo que no están en el medio del camino, están en un. bueno. Está lo que es la acera, llegando a la acera. Eh, es una energía, por eso yo te digo, hazte un hilo rojo. Pero bueno, también te está diciendo que necesitas de tu agilidad mental para escaquearte de esta energía de manera sana, ¿vale? Puede que esta energía esté en tu misma casa. Alguien que te viene a visitar, estás viviendo con gente, de repente estas energías, pero sí que estamos hablando de reputaciones que, bueno, que cierta gente busca manchar. Ay, busca hacer así, porque es que claro, tú con tanta energía buena, pues es normal que despiertes envidias, que despiertes pues gente, bueno, con estas energías no muy bonitas, ¿vale? Me alegro mucho, Sino de Tauro, ojalá que se te cumpla ya, que esto esté llegando a tu vida ya, que se quede por mucho tiempo y por mucho más que un año, para toda la vida, estate en esta energía de la llave, o sea, cuando algo bueno ocurra. Quédate ahí mucho rato, quédate ahí mucho rato como pues siente eso, agradecelo, imagínate qué es lo que va a abrirte eso, vibra como tal, siéntelo y quédate ahí mucho rato y cada día, cada día, porque lo normal, lo humano es que a medida que, por ejemplo, si a mí me ocurre algo bueno hoy, de aquí a la tarde ya se me, esa vibra ya está, ya, ya pasó, esa vibra de estar eufórico, perdido, por eso yo recomiendo mucho el escribir cada día para agradecer, porque automáticamente ya te metes en esa vibra, ¿vale?, vamos a hablar ahora signo de tauro del amor y empezamos por tauro en pareja y seguimos con el resto de los grupos como siempre hemos hecho a ver, a ver. ahora no sé qué pasa que a veces no se enfoca no enfoca solo en fin vamos allá tauro en pareja que se le viene esta semana Cabrón pareja, esta cabrón pareja, que se le dime, por favor, gracias. Vamos allá, el 3 de oros del revés, el 8 de bastos del revés, la carta de Leo del revés también, y la carta de Sagitario por si te dice algo, y si no, déjalo aparte. Mira. Aquí hay una energía de reconciliaciones de que hay alguien que está regresando a tu vida y que realmente está insistiendo muchísimo, a lo mejor eres tú. Aquí hay una energía de alguien que está insistiendo para arreglar cierto conflicto que se dio, a lo mejor hace una semana más o menos, porque es una energía rapidita, lo que es energía de bastos, pero tú estás, tú quieres, que ya vale, que vale, que ocurrió algo, una discusión, algo que ocurrió, pero yo necesito arreglar esta situación, pero que no es este el punto nada más. O sea, tú, tú quieres aplicar un cambio. Pero que vienen con un conflictillo, que tú dices, vale, eh, ok, pero que hay que arreglar más cosas, ¿vale? Yo lo noto como tal, ¿vale? Eh, aquí hay alguien que intenta dominar esta situación, o mejor es tu energía que llevas desde hace tiempo, como que cualquier situación, tus miedos, el cambio, es como que tú estás abierto a todo, ya nada te da miedo, en plan, como o lo arreglamos o lo dejamos, ya es como que no te da miedo, estás muy abierto, como que no hay mucho apego. Nada te puede llegar a achicar o a rinconar, ya sea en esta relación o en general, ¿eh? porque es una etapa, hablamos de una etapa, por lo tanto en tu vida en general estás muy abierto a todo y es una energía de mucha paz. Es una energía fuerte, es una energía muy valiente, que no te lo digo a ti porque eres tú, pero es una energía de alguien que es fuerte, que puede con cual, cualquier situación que fluya que con, con el cambio. La carta de Sagitario, estamos hablando aquí de paciencia, de reconciliaciones. Está, estamos hablando de... Una, una situación realmente bonita, que también hablamos de los mejores amigos, por lo tanto puede que haya alguien en tu vida o en su vida que le está aconsejando cómo arreglar esta situación o lo que sea, o sencillamente la pareja y tú hacéis, pero claro, hay una una, una copa que echan la otra, por lo tanto siempre hay alguna que coge mucho más que la otra, ¿vale? Por lo tanto puede que en esta relación haya alguien que aguanta mucho más o tú o la pareja, pero que también que tenemos aquí una energía de que aquí hay alguien que se alejó de los ruidos, ya sea de la mente, del ego, de los miedos, lo que sea, para averiguar su jerarquía, cómo funciona y el por qué reacciona así, por qué habla así. Yo qué pinto en esta situación y cómo lo pinto, ¿vale? Sigamos. La papisa que representa una de las cartas que representa a Escorpio. Mucho arcano mayor aquí, eh? por lo tanto es una situación difícil de esquivar. Como que hay que vivir esta etapa. Y la verdad, es que hay unas energías realmente bonitas. El paje de espadas y el siete de oros del revés. Mira, la papisa del revés. Estamos hablando esta semana, signo de Tauro, como que hay alguien, Acuario, iba a decirte, no sé yo, porque ahora. Eh, la papisa del revés, estamos hablando de una energía de alguien que, se, que ya sanó, de alguien que ya averiguó algo, de, de alguien que ya actuó, pero que de cierto modo se está ocultando de muchas cosas. ¿Qué significa? Pues ahora signo de Tauro, por ejemplo, si tú has limpiado tu vida de mucha gente muy tóxica, pues ahora lo que estás haciendo es alejarte de esa gente, ya sea por miedo a que, que te hagan revivir lo mismo o lo que sea, como que te estás alejando de cierta oscuridad, como que ahora mismo a, a amigos, no, no me apetece ya salir como antes, que no me apetece esto, por ejemplo, si, siempre que vais a comer a la casa de la suegra, por ejemplo, siempre hay discusiones y mal rollo, por lo tanto, ahora como que no te apetece ya hasta pasas olímpicamente, como que no. Eh, pero que tenemos una energía de paje de espadas que estamos hablando aquí de una energía de una actitud vigilante de una actitud que uno no sabe qué es lo que viene de que la pareja o sea que el, la actitud de la papisa no es la misma energía que, que la de esto por lo tanto aquí hay alguien aparte que actúa si ya seas o tú o, o la pareja eh, de alguien que quiere está buscando cómo averiguar esto pero, eh, cómo que te estás retirando de esta relación. Estás pero como que te retiras. Es como estamos pero no me rayes más. Por lo tanto, aquí hay alguien que está averiguando con una actitud, como dijimos antes, vigilante de cómo voy a arreglar esta situación o cómo me voy a reconciliar, cómo voy a recuperar a la pareja o con una cierta sensación de vacío emocional. Es como un miedo a que le dejes, es como un miedo a que esta relación se rompa. Eh, ya sea porque hay niños, ya sea por lo que sea. Y aquí hay una hay alguien con una cierta desconfianza o inseguridad de que no sé yo realmente si vamos a reconciliarnos no sé si yo realmente va, no sé si realmente vamos a recuperar esto que teníamos antes por lo tanto es una situación un tantito difícil vale y digo que esta es tu energía porque es la que empe empecé con oros que es tu tu elemento pero bueno vamos a seguir el loco el as de oros, de, de copas, que puede lo que yo empiece a sacar a partir de ahora, no te aplique esta semana, sino la que viene. No, como que quiero sacar esto así. Y el 7 de espadas. Estamos hablando aquí signo de tauro de que hay alguien aquí con una sensación con empuje brutal porque viene desde tu alma de que hay algo que te dice necesitamos un cambio ya con revelaciones como que ya empieza a ocurrir todo a, a tu alrededor que te está indicando claramente de que necesitas un cambio de que necesitas irte de esta relación de esta situación porque te está diciendo también como que desde aquí hay algunos que estáis hablando con gente y te está dejando bien claro de que desde el principio a lo mejor no supiste escoger o sencillamente pues que era una situación que ibas con un Plan que veías cosas que no te aplicaban, que no eran que no encajaban, pero aún así seguiste hacia, de, hacia adelante en esta relación por A o por B, no lo sé. Pero bueno, aquí viene un comienzo de alguien aparte, te lo digo como tal. Y claramente estamos hablando aquí de un alma gemela. Te estás alineando. Aquí hay mucha energía, mucho arcano mayor. Mucha cosa vamos a decir que domina mucha esta situación, por lo tanto tenemos aquí muchos de vosotros os estáis alineando con alguien que de repente te vas a enamorar, así como así. Puede que sea un regreso, sencillamente alguien que surja de la nada que de repente hagáis clic. Y tenemos aquí esta situación que lo obvio que aquí hay alguien que la va a ocultar, que no va a decir nada. Este alguien es tan diferente a ti. Eh, pero al mismo rato tan igual, por lo tanto como he dicho antes puede que sea un retorno, eh, tú vas a estar como escaqueándote, que no quieres tú seguirle el rollo a nadie porque estás del revés, como que no te apetece nada ahora mismo, pero quieras o no, aquí va a haber un clic y va a haber una aceptación de que a lo mejor este alguien es tan diferente a ti, pero que al mismo rato es lo que hace que una relación sea bonita, diferente, completa, especial, ¿vale? Por lo tanto... Tauro creo que ha sido una lectura bastante clara y interesante. Vamos a seguir. El tiempo divino está haciendo su labor en tu vida, pero claro, eso depende de cada uno y de su actitud, lo que actúa, cómo actúa. Retiro y es hora de retirar, de desconectar del mundo, que es lo que dijimos, ya estás con la energía de la papisa un poquito así, como también con la energía de, de Sagitario que dijimos aquí antes. Te mereces el amor y esa carta a mí me recuerda al signo de Sagitario también, por si te dice algo y si no, pues ya está. Invertidas todas. Aquí está diciendo... Necesitáis hablar, necesitáis revelar cosas, necesitas sanar, porque tú no vas a cerrar este ciclo hasta que haya ocurrido todo, hasta que lo hayas aclarado todo. Y es que el cierre de ciclo tampoco significa una ruptura así como así: es un cierre de ciclo de, un, de una situación en la que has vivido, has, estuviste por mucho tiempo, porque hay mucho arcano mayor y, es, y hablamos de etapas, por lo tanto, como que hay que cerrarla en paz porque si no que te, que te vas a quedar con una mochila emocional. Y estamos con la energía de la papisa del revés, silencio absoluto. También invertida. Abre tu corazón para ir recibir el amor del todo, y es lo que dijimos aquí con este siete de espadas. Te vas a estar escaqueando, pero que no excusas. Que no me va bien, que no he escuchado el móvil, que no sé qué, pero te están diciendo tus angelitos: ábrete, ábrete. La otra carta invertida, sanando asuntos familiares, ¿vale? Como con alguien que ya no está, con tu mamá, tu papá o de cuando eras chiquitín, chiquitina con tus hermanos, no sé, hay que arreglar una situación, a lo mejor es este alguien con su familia, vale bueno, pues Tauro, ya me dirás si te ha aplicado o no, y ahora vamos con Tauro, solo un ascendente y Venus soltero <coughs> El 3 de copas del revés. El 6 de copas del revés. Un estado emocional bastante bonito. El 3 de espadas y el colgado. Mira aquí Tauro. Lleva su vida amorosa en una pausa. Lleva su vida amorosa en una pausa porque tiene un recuerdo negativo. Tiene como una espinita clavada. Pero claro, esto también ha significado que a lo mejor que te metas en un estado de enfocar esto desde un ángulo diferente, tuviste que sacrificar algo o dejar ir algo, si uno de Tauro, pero que tenemos estas energías que estamos hablando de sanación. Estamos hablando de un estado en el que tú has escogido estar para disfrutar de tus emociones. Aquí hay un grupo, pero aquí hay muchos que estáis haciendo esto porque tenéis miedo como es la mente, puede que en, el tu, en tu subconsciente esté esa espinita clavada y sin que lo veas, a lo mejor te está haciendo como una barrera. ¿Qué significa esto? Vamos a dar el ejemplo de que eres una chica. Un ejemplo, ¿eh? Aquí da igual si eres chico o chica. Aunque esto yo creo que le, que le va a aplicar a todo el mundo por igual. Cuando tú ves en la película o en un videoclip o lo que sea alguien un chico que le canta a una chica con total enamoramiento a ti te cuesta llegar a asimilar cómo es eso ¿Te, te, como que que no o alguien por ejemplo que viene que te ofrece mucho amor te cuesta asimilar que sea alguien te pueda llegar a querer tanto por qué Pues porque aquí hay una espinita clavada que te está diciendo Nanay, no quieres volver a sufrir porque tenemos aquí una energía de que a lo mejor ya te engañaron una vez de manera bastante desagradable y como que no mucho, no mucho. Ya no te apetece tanto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que viene. El ermitaño, que estamos hablando del signo de Virgo aquí por si te dice algo. Reina de Espadas. Y el Siete de Bastos. Mira, el ermitaño, estamos hablando aquí, como he dicho antes, del signo de Virgo, y estamos hablando de un estado de aislamiento, ya sea por la situación que todo, mucha gente está, vivi está viviendo aún, o sencillamente por eh, el escoger estar a solas porque quieres reflexionar, ya que hay mucha energía de meditar o sencillamente de estar sanando a base de lo que sea. Eh, pero que, signo de Tauro, vamos a llegar a la conclusión de que si tú, quieres, si tú estás así es porque tú quieres estás en ello oye lo estás haciendo muy bien porque tenemos unas energías aquí muy altas y muy bonitas de sanar pero que si tú no tienes a alguien en tu vida porque tú has escogido esta situación por lo tanto esta semana como que no hay mucha mucha colaboración sí que hay yo te voy a decir signo de Tauro un, una cosa que también la gente que hay a tu alrededor que tú dices ay las chicas que son así y la gente a tu alrededor te dice es verdad Nadie a tu alrededor intenta, o casi nadie intenta, quitarte esas ideas de tu mente, de tu cabeza. Como que toda la gente que hay a tu alrededor te apoya, cosa que está muy bien, pero en lo negativo, en esa espinita que está clavada. Tú estás sanando, pero puede que no le estés diciendo a mucha gente lo que estás queriendo. Quitar de tu mente, quitar esa espinita, ¿vale? Estamos hablando de una situación de aislamiento en, de, de refugiados en una situación desagradable que nos ha ocurrido, que estás sanando, quizás sin que tú lo veas, pero ante la gente tienes una situación de que no, no gracias, frialdad también, como que no, como ese botón de on-off, lo pusiste en off y has arrancado el botón, como que ya no. Pero que tenemos aquí una energía, como dijimos, de, co de colaboración, pero ¿hacia qué? Hacia el parón y hacia la espina. Yo te lo digo como tal, para que lo veas. ¿vale? Vamos a seguir. Todo lo que yo empiezo a sacar a partir de ahora, quizás no te aplique esta semana, sino la que viene. 5 de oros del revés. 4 de copas del revés. Y el 2 de oros. Y voy a sacarte esta más. Elas de bastos, no quería, pero también te voy a sacar esta del 10 de copas. Aquí, si no es esta semana, es a finales de esta semana o a principios de la que viene, vas a conocer a alguien. Aquí vas a conocer a alguien. Puede que alguien regrese, ¿vale? Y que te ofrezca mucho amor. Puede que este alguien sea el elemento de agua, piscis Cáncer, Escorpio o no. Este alguien te ofrece un amor realmente bonito. Eh, no sé si es un ex o sencillamente alguien que llegaste a conocer eh, lo que sea. Aquí hay alguien que regresa. A pesar de que tú te dices que ya no sientes, ni padeces, ni careces, ni nada. Eh, nada, es que estás nada. Pero va a ser que sí. Va a ser que sí, porque tenemos aquí una energía de reconciliaciones. Tenemos una energía, no voy a decir de discusiones, sino sencillamente de estar hablando de manera muy seria acerca de muchas cosas. Pero también la energía del Dos de Oro te este está diciendo: discutís, pero que sois los típicos que después os arregláis y os vais a tomar algo juntos, porque en el fondo los dos queréis arreglar esta situación. Haz de bastos dominio, control en esta situación porque los dos lo vais a arreglar, vais a hablarlo de manera muy seria, vais a retomar esto y automáticamente os vais hacia el 10 de copas. El 10 de copas estamos hablando de armonía, de familia, por lo tanto quizás es el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos, o vivíais juntos o sencillamente directamente ya estar de maravilla y estar muy bien. Por lo tanto, Tauro, eh, esto de sanar va a tener la cosecha, es lo que dije va a tener una, eh, una cosa bastante. Pero que tú no estás hablando de esto. Muchos no lo estáis diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy gracioso. Aquí hay una cobra. Hay una cobra aquí, una serpiente gigante, que aquí hay alguien que no está diciendo nada. Represiones, a pesar de que es un rey. Estamos hablando de, de la energía más alta, de un rey, pero que no está diciendo porque aquí hay una serpiente, que es la misma que está aquí. O sea, que Tauro... Esta gente, pero que tú no has dicho que no querías chicos en tu vida, pero que tú no has dicho no sé qué, como si la cosa de que tú llegues a tener novio o novia a ellos como que les va a alargar o a cortar la vida. En fin. Vamos a ver qué te dicen los angelitos del amor. <laughs> es muy es muy gracioso esto. No lo tuyo, sino la energía de esta gente como como que les vas a cambiar de planes si sí, tú ahora mismo eres feliz. Vas a ser muy feliz, Tauro condominio y con mucho valor de repente esto es de repente a la que llegue este señor o esta señora a tu vida quizás es alguien que conocías así de pasada o tú ya sabes de quién estamos hablando de repente llega y ale todo de maravilla te va a costar nada y menos llegar al 10 de copas porque estás sano estás muy sano a pesar de que no lo veas sencillamente hay una barrera que romper quiero que lo veas como tal no tienes nada raro ni nada, na, na. Es una barrera, nada más, como nada. En fin, hay que perdonar y aprender de esta situación, cosa que ya estáis haciendo a medida de que habléis. deja o permite que esta situación siga su rumbo natural, cosa que está muy bien, te veo que lo estás haciendo, signo de Tauro. Espero de verdad que esto se te cumpla ya, al menos que sanes, porque es, un, es una relación muy, 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 muy bonita. Te cuesta nada y menos. Mucha felicidad aquí, muchísima. Llamando a tu alma gemela, tus rezos, afirmaciones y visualizaciones ayudan a que estés juntos, sanando asuntos familiares. Puede que la gente que está así es tu familia, son tus hijos, son tus hermanos, es tu mamá. Como a lo mejor por repetirlo tanto, no sé, yo no sé. Cada uno ya sabrá aquí por qué están viviendo esta situación, pero no sé. En fin, en fin, si no de Tauro, espero. Le aplique esto a mucha gente porque el de te copas con el as de bastos, estamos hablando de una energía muy fértil para la gente que todavía está en edad, para la gente que está buscando hijos. Para es que estamos hablando de un plan que va a evolucionar muy rápido, un amor muy bonito, compasión, dominio, armonía. Una energía realmente bonita y todo lo que está viniendo es muy bonito. Ale, muy bonito que lo disfrutes, sino de Tauro que te dure por toda la eternidad. Ya me dirá si te ha aplicado o no. Y ahora vamos a poner el signo de Tauro que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Vamos allá. Tauro que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. No, gracias. vamos allá y está tu carta aquí en el corte la papisa que representa a escorpio caballero de oros que viene a representar a virgo pero que también representa a tauro y a capri el mago y el 8 de espadas claramente estamos hablando de aquí de una situación de mucha ¿Cómo se dice esto? De censuras, de situaciones que nos están diciendo, de situaciones ocultas. Con la papisa aquí tenemos mucho, mucho secreto que nos está diciendo, que tenemos una energía muy sabia, tenemos una energía de estar reflexionando, porque tenemos aquí al Caballero de Oros, es una energía muy lenta, es una energía de planes, pero puede que planes no se estén llevando a cabo o son cosas que están ocurriendo de manera muy lenta o desde hace mucho tiempo, pero que tú no estás diciendo porque quizás esto es una situación oculta o sencillamente no puedes comunicar cierta cosa o tu mente te está diciendo que estás en la obligación de, o es como por ejemplo, eres un, una mamá que lleva 25 años que se está dedicando a, su, a sus hijos y de repente pues le da la gana echarse novio porque quiere, porque le apetece y claro, como que su mente, porque le acostumbró, está diciendo ay no te tienes que dedicar a tus hijos a pesar de que a lo mejor tus hijos ya son mayores un ejemplo tonto pero es así eh, que viene a ser un poquito de eso lo que tu mente te está diciendo y tú sabes que con esto es una idea o es una comunicación que puede arreglarlo todo una llamada una palabra Puede arreglar mucha situación, pero yo te veo con una actitud de que no voy a mover ni un dedito, no voy a hacer nada. Sé que tengo que actuar, pero tengo que estar bien seguro, segura de esto. Es una energía de la dualidad. Estás un poquito como llegando a, a barajar todas las opciones o esta situación para, a la hora de, para que a la hora de actuar, vamos a decir que apuntes bien, ¿vale? Vamos a seguir, signo de Tauro. Seis de bastos del revés. La carta de Sagitario del Revés y el 6 de Espadas del Revés. Tenemos aquí una energía de un regreso, o sea, que tenemos aquí... Es como, vamos a decir, si sí, no, de Tauro, que muchos de vosotros estáis en esta situación quietos porque aquí hay alguien que te está diciendo que tiene que arreglar cierta cosa con su vida, ¿vale? Que tiene que arreglar mucha cosa con su vida, un conflicto, porque el 6 de, de bastos es el que viene del 5 de bastos, pero en este caso viene del Revés, o sea, sacrificios está, a lo mejor tuvo que renunciar a algo, tuvo que sacrificar algo para salirse de este conflicto. La carta de, de, ¿cómo se llama este? De Sagitario del Revés, estamos hablando de un ego que se está sanando. A lo mejor es tu ego, es el ego de este señor, pero sí que tenemos aquí una energía de estar sanando este ego, de estar arreglando una vida de... de, de, de de reconciliaciones también, pero esta reconciliación va a necesitar de un cambio objetivo, por mucho ego, por mucha lógica, por mucho de todo, aquí se necesita un cambio objetivo, o sea, esta energía del ocho de espadas tiene que cambiar. Sí, es que es así. Aquí viene, aquí como que hay un regreso de alguien, ¿vale? Pero que aquí hay una situación pesada en estas, es como... Uf, muy pesada. Mira que estaba súper bien en toda la lectura, pero en esta hay como un nudo en el corazón, como la impotencia de no poder hablar, no poder reprochar, a lo mejor no poder exigir. Y también hay una energía un poquito así, pero todo va a estar muy bien, porque fíjate lo que viene ahora. Y todo lo que yo empiece a sacar a partir de ahora puede que no te aplique esta semana, sino la que viene. El 10 de, de, de oros. Fíjate todo lo que viene. El 4 de bastos del revés y 3 de copas del revés. ¿Qué significa esto? <laughs> Puede que este alguien quizás está en un conflicto con su vida, o a lo mejor eres tú, que aquí hay alguien que está al mejor, que está casado, casado, o tiene cierta obligación hacia algo. Tampoco vamos a decir siempre que hay alguien aparte, pero sí que tenemos aquí una energía clara de hogar, de hogar, de estar bien, felices y sanados. ¿Vale? Por lo tanto, aquí un regreso con cierto, con cierta renuncia, cierto sacrificio, eh, reconciliación, una especie, este alguien va a hacer algo para que tu ego al mejor llega a sanar, porque claro, esta espera quizás a ti te signifique eso, lo que a ti al mejor te significa mucho, mucho sacrificio, por lo tanto regreso, armonía, fusión, el estar juntos, eh, una energía muy bonita, económicamente hablando también, vais a estar muy bien. Y una energía de sanar. Y mucha gente me dice, eh, ¿qué ex es el que va a volver? Y yo qué sé. Aquí cada uno con su caso es una energía universal. Eh, y cada uno, pues a lo mejor hay alguien que tiene un ex, aquí hay alguien que tiene cuatro exes, yo qué sé. Sencillamente yo te he dado los arcanos que me salieron. Repito, Escorpio, Virgo, Aries, Sagitario y Capri. Es una energía bastante bonita esta situación, pero claro, es mucha tensión, ¿vale? Vamos a ver qué más te dicen los angelitos del amor. Ya es hora de desconectar un poquito del mundo, signo de, de Tauro, porque también la carta de Sagitario del revés significa retirarse un poquito de, de los ruidos, ya sea del ego, ya sea de, de las emociones, del dolor a lo mejor, para poder llegar a hacer un cambio objetivo, esto que dijimos antes, un cambio objetivo y necesario. Sigamos. matrimonio, por lo tanto quizás aquí hay alguien que está casado, es tu ex mujer o marido, lo que sea. Vamos allá, muy pronto. Decide claramente qué es lo que quieres, ya que eso es lo que está viniendo hacia ti, porque ya que dijimos aquí la papisa está quieta, no está haciendo nada. Y reconciliación, por lo tanto, signo de Tauro. Una semana maravillosa para todos. Veo que el signo de, de Tauro en general está empoderado, está en su línea, está en su salsita estás volviendo a ser tú a lo mejor poquito a poco a pesar de que hay energías negativas que querrían que no que no seas así pero es que aquí no da igual porque Tauro está que lo rompe todo así que Tauro ojalá que estas energías así como que se alejen de ti y que estés muy bien que estés realmente muy bien con tus reconciliaciones contigo mismo con tu niño con lo que sea, con lo que quieras, vale. Espero de verdad que tengas el éxito, la luz y que te dure mucho más que un año y que se queden en tu vida para para el infinito y más allá. Mil gracias, signo de Tauro. Si te gustó esta lectura, te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente lectura. Chao, Tauro.